llamo Víctor Moreno, soy cineasta que trabaja esencialmente en el cine documental. He hecho dos largometrajes, Holidays y Edificio España, un mediometraje que se llama La Piedra y diversos cortos, ahora mismo no sé la cantidad, pero bueno, pues uno que se llama El Extraño, Felices Fiestas y bueno, yo estoy aquí en Tabacalera para presentar Edificio España. Edificio España es el registro documental del proceso de rehabilitación integral que se vivió en el Edificio España del año 2007 a 2008. Y bueno, es por un lado el registro de la memoria del lugar, ¿no? Estábamos hablando de un edificio emblemático, la Ciudad de Madrid, el primer rascacielos de Europa. Y bueno, pues un registro de la memoria del lugar y paralelamente un poco de todo lo que fue la demolición con los más de 200 trabajadores, ¿no? Que la llevaron a cabo. Que en esa época, en 2007, pues eran trabajadores de muchas nacionalidades, ¿no? Y bueno, fue un proceso que duró un año, el cual se quedó solo en la primera fase, la demolición, y que de alguna forma en 2010 pues empezamos a trabajar en el montaje, siendo conscientes de que, bueno, no solo habíamos grabado la demolición de un edificio, sino que también aquellas imágenes eran un testimonio de nuestra historia reciente, ¿no? Y la película, pues bueno, es una especie de alegoría también de lo que fueron los últimos años de la historia de España, ¿no? Y bueno, la película se presentó en 2012, se vio en festivales como Bafisi, como Documenta Madrid, como San Sebastián, ¿no? En septiembre del 2012. Y bueno, poco tiempo después, en octubre, estando en Doc Lisboa, pues la película sufrió pues una paralización debido a que el propietario del edificio, el Banco Santander, no quería que se exhibiera, alegando que perjudicaba sus operaciones comerciales con el edificio. Y bueno, eso tuvo la película paralizada un año y 3 meses mientras tratábamos de solucionarlo con ellos. Entre medias, pues vine yo en enero del 2013 en una sesión que estaba prevista en Artelekuru del colectivo Cinemapa, una sesión para presentar Edificio España, que debido a la circunstancia en la que estuvo. La que estaba se tuvo que frustrar, ¿no? Y no pudimos exhibirla. Sin embargo, yo vine y de hecho aquella sesión me sirvió a mí de mucho porque era la primera vez que compartía el problema con gente, ¿no? Y fue una sesión muy importante para mí en San Sebastián. Y bueno, y ahora aquí volvemos 2 años después, ¿no? Bueno, un año después de Artelecu y casi 2 años después del Festival de San Sebastián para volver a presentar Edificio España en dos sesiones que bueno, una será más enfocada con Víctor Iriarte a hablar de mi trabajo como cineasta relacionado con Edificio España y la otra pues será con el arquitecto Iñaki Begiristain y el músico y cineasta Fermín Muguruza y también Víctor Iriarte y trataremos de hablar un poco de, digamos que, de lo que desborda la pantalla, ¿no? Hay como dos fases, la fase más pues bueno, de pronto tener la película parada, ¿no? Que eso tanto para los que hicimos la película y para mí personalmente, pues claro, es un tiempo muy frustrante, ¿no? O sea, es una herida y te vas desangrando poco a poco, ¿no? Porque de alguna forma, además una película que empiezan a pedírtela, ¿no? Que empieza a tener un cierto recorrido dentro del recorrido que tiene este tipo de películas, que hay gente que te escribe pidiéndote la película y bueno, pues evidentemente sientes mucha frustración, mucha incomprensión y es difícil y te afecta a las relaciones personales, a todo. Después sí que es cierto que mientras sufríamos eso empezábamos a sentir mucho apoyo, ¿no? De compañeros cineastas, de asociaciones, de gente, o sea que de alguna forma, pues bueno, eso hacía en este dolor como más, bueno, más cómodo, ¿no? De llevar. Pero después, bueno, era la dificultad también de que se conociera, ¿no? Y que se pudiera liberar la película por lo bizarro que nos parecía la situación. Y cuando decidimos hacerlo público, que se tardó no porque quisiéramos, sino porque no era fácil hacerlo, pues lo hicimos con una convicción moral muy fuerte, sabiendo en todo momento que como mínimo queríamos que se supiera la noticia, porque era algo que ya nos estaba afectando, el mantener el silencio. Pero además lo hicimos con un apoyo muy fuerte, o sea, nos sentíamos como muy respaldados, por lo que te digo, compañeros, asociaciones, gente, y eso pues de alguna forma nos daba seguridad para ir hacia adelante. Después, cuando de pronto sale la primera noticia y vemos que es la noticia más leída de Iberoamérica, ¿no? Pues claro, nos damos cuenta que es que no solo es ese pequeño gran círculo que hemos hecho, sino que además tiene una dimensión mucho más grande.
Y bueno, y ahí pues nos sentimos mucho más fuertes, y ya con la firma y todo, pues conseguimos que se liberara, que al final la gran alegría, aparte de liberar la película, era que bueno, que ver esa unión tan grande. Para nosotros es algo impresionante, ¿no? El ver tanta unión, tanta solidaridad, y bueno, y no podemos más que decir gracias. Y también por eso estamos acompañando ahora la película, ¿no? En la medida que podemos. Para agradecer, ¿no? Y tratar de que también la película se convierta en un espacio de encuentro y de reflexión, ¿no?